Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Prieto y estamos en una nueva noticia de PlayStation 4 y Xbox One. Con las imágenes que están aquí al lado podéis comprobar pues la línea de lanzamiento, ¿no?, de juegos de ambas consolas. Muchos me habéis preguntado, pues Prieto, ¿por qué no hablas de los juegos que están por venir? Compara un poco cómo están las dos consolas, con qué juegos tiene una, qué juegos tiene otra, qué es lo que está por venir para este mes y el próximo, antes del E3, antes de que pues nos anuncien pues lo que yo creo que será una avalancha de juegos indies, juegos muy buenos y claro, triple SAS, que es lo bueno, ¿no?, de las consolas, ¿no?, lo que más se disfruta, ¿no?, esos juegos que son de gran desarrollo, con mucho dinero detrás, que bueno, pues que impresiona, que saca todo el potencial de las consolas. Como podéis ver en las imágenes, las dos están desde noviembre, cuando las dos ya estaban en el mercado, apenas con unas semanas de diferencia. Al principio podéis ver, ¿no?, los juegos que contaban multiplataformas, ¿no?, desde el Skylanders, NBA Live 14, Angry Birds, Battlefield 4, Call of Duty Ghosts, FIFA 14 y una serie de juegos independientes, juegos indies, ¿no?, que pues la lista se ampliaba un poco más para PlayStation 4, como podéis ver en noviembre, como juegos como por ejemplo Warframe, Resogun, Black Light Retribution, Killzone Shadowfall, Flower, juegos que cada uno pues por parte de PlayStation 4 y por parte de Xbox One, como el Killer Instinct, el Forza, juegos que son exclusivos, ¿no?, de cada plataforma. En diciembre vemos también que la cosa pues está bastante igualada en cuanto a lanzamientos, un juego más, ¿no?, por parte de PlayStation 4, juegos totalmente diferentes, ¿no?, como el Teeny Brains, el Escape Plan por parte de PlayStation 4, el Zumba Fitness para Kinect, ¿no?, por parte de Xbox One, el Peggle 2, bueno, ahí podéis verlo. En enero pues salió Tomb Raider Definitive Edition, ¿no?, para ambas, y el juego Don't Starve para PlayStation 4, un juego independiente. Como podéis ver en la lista, se aprecia bastante más que Sony pues ha apostado más. Recordemos que Microsoft ha tardado un poquito más en arrancar, ¿no?, con su programa ID@Xbox, ¿no?, que es el programa que tienen ellos para los juegos indies. Parece ser que esto Sony lo ha tratado mejor desde el principio. Ahí solamente tenéis que ver en la estadística de marzo, realmente, bueno, pues que ha salido para Xbox One Titanfall y Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, y podéis ver la lista completa de juegos que ha salido. Claro, Titanfall no podría salir en las consolas de Sony, pero sí ha salido, por ejemplo, juegos como Infamous, Second Son, Dynasty Warriors 8, bueno, ahí podéis la lista, que es bastante, bastante amplia, ¿no?, en cuanto a juegos. ¿Y qué va a ocurrir en los meses de abril, lo que queda de abril y lo que queda de mayo? Pues ahí lo tenéis, ¿no? Van a salir los mismos juegos para ambas consolas, el Lego The Hobbit, Strike, Sweet Zero, Director Cut, Trials Fusion, Child of Light, esto para ambas plataformas, Kinect Sport Rivals va a salir para Xbox One y la lista que va a salir para PlayStation 4, ¿no? Mercenary Kings, Octodad, King Online, Cell Damage, Pur Chess, That Trivial Game, bueno, la lista completa, ¿no? Incluso el The Amazing Spider-Man 2, ¿no?, que está retrasado, ¿no? Daylight, que es un juego que mucha gente está esperando. Y para mayo, más de lo mismo de momento, ¿no? Va a salir Wolfenstein The New Order, que es un juego que pinta muy bien, y Watch Dogs para ambas plataformas, pero Sony también va a contar con tres juegos como Transistor, Boom by Flame y MLB The Show. Realmente, pues ahí tenéis la lista, la comparativa, y espero que pues os haya gustado la información, que me la habéis pedido muchísima gente, y nada, espero que tengáis las cosas más claras, podáis disfrutar de los juegos y esperamos con ansias, ya sabéis, el E3 que está a la vuelta de la esquina con mucha más información. Gracias a todos, espero que gráficamente esto haya quedado bastante claro y nos vemos en la siguiente. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Chao.